Hace un año, un reportaje de Chilevisión mostró el mecanismo mediante el cual las tarifas del gas natural en la región metropolitana se inflaban en hasta un 20%. La información causó impacto. Se formó una comisión investigadora en el Congreso, el CERNAC se hizo parte de una demanda colectiva y en su cuenta pública el presidente Boric prometió una ley para solucionar el problema y fijar tarifas. 12 meses después, constatamos que la situación para cientos de miles de hogares sigue siendo la misma y que el proyecto de ley prometido por el presidente ya no se está tramitando en el Congreso. Este es nuestro informe. Metrogas crea una empresa nueva intermediaria entre ella y la empresa a la cual le compra el gas natural, de modo de artificialmente aumentar el precio al cual estaba comprando. ¿Y AGESA y Metrogas son lo mismo? Son lo mismo, son las mismas empresas que están efectivamente totalmente relacionadas. O sea, ¿me vendo a mí mismo con un sobreprecio? Exactamente, así de simple. Y no puede suceder que echa la ley, echa la trampa. A mi juicio la ley quedó mal hecha en su momento. No permitiremos más abusos. No hay nada, es simplemente un juego, una martingala, digo yo, de modo de obtener una mayor rentabilidad. Y son forados que se han creado, resquicios que se han usado, que han interpretado la ley de una manera que efectivamente no se ha cumplido con la rebaja que la ley esperaba. El 29 de mayo de 2022, este reportaje de Chilevisión mostraba que las cuentas de 785 mil clientes de Metrogas podrían tener un sobreprecio de entre 12,7 y 20,2%, según el cálculo de la Fiscalía Nacional Económica. El forado o la martingala, como la llaman algunos expertos, consiste en crear una empresa intermediaria, AGESA, con los mismos dueños, a la cual Metrogas le compra con un sobreprecio el gas para luego distribuirlo en los hogares. Entonces, AGESA compra a un precio y le vende a Metrogas a un precio más alto. Exactamente, y con eso yo puedo respetar la misma rentabilidad, el mismo umbral, pero con precios más altos en el mercado a los consumidores. ¿Y AGESA y Metrogas son lo mismo? Son lo mismo. Esto permite a Metrogas cumplir con el 6% de rentabilidad máxima que fija la ley, mientras obtiene ganancias adicionales a través de AGESA, que según la Fiscalía suman al menos 350 millones de dólares. Los dueños de Metrogas a través de AGESA obtienen una rentabilidad, voy a decir, por nada, a costa de quienes pagan, que son los consumidores. El reportaje causó impacto. Tres días después, en la cuenta pública ante el Congreso Pleno, el presidente Boric condenó los hechos. La industria no puede ser fuente de aprovechamiento a costa de los consumidores, como hemos visto de manera indignante en los últimos días. Además, el presidente anunció un proyecto de ley para solucionar el tema y fijar las tarifas de venta del gas de cañería. Los ministerios de Energía y Economía han sido mandatados a presentar en el más breve plazo un proyecto de ley que establezca tarifas para la distribución del gas natural, con mayores sanciones a empresas infractoras y compensaciones a los consumidores. No permitiremos más abusos. El proyecto se presentó, pero no fijaba tarifas, sino que extendía el cálculo de rentabilidad a todo el grupo económico, es decir, a Metrogas más AGESA. Algo muy similar al proyecto que ya había presentado meses antes el gobierno del presidente Piñera y que había sido retirado al cambiar la administración. El 8 de septiembre, la Comisión de Minería y Energía aprobó por 3-2 la idea de legislar, pero dos días antes, el ministro Claudio Huepe había sido reemplazado por Diego Pardow. El nuevo secretario de Estado decidió congelar la tramitación del proyecto. Cuando yo asumí, efectivamente había un proyecto de ley corta. Ese proyecto de ley corta, sin embargo, no tenía viabilidad política, los votos para continuar su tramitación. ¿Era un buen proyecto? ¿Cómo? ¿Era un buen proyecto? Era un proyecto que yo diría que abordaba los síntomas del problema, no necesariamente las causas. Era un proyecto bien acotado. Así, a un año de la cuenta pública, todo sigue igual. Ya no hay ningún proyecto de ley en trámite y el mecanismo sigue plenamente vigente en las tarifas que se cobran a los usuarios. Todo sigue igual. O sea, para el cliente todo sigue de la misma manera como antes. Sigue habiendo un intermediario que es el que le vende a Metrogas, que está en el mismo edificio, que no tiene patrimonio, no tiene nada, las oficinas son las mismas de Metrogas. O sea, a eso hemos llegado.
Metrogas no aceptó una entrevista para este reportaje, pero envió una declaración crítica del informe de la Fiscalía Nacional Económica. Durante el año, Metrogas ha participado de manera pública de las instancias legislativas correspondientes, entregando antecedentes relativos a las deficiencias del informe de la Fiscalía Nacional Económica y las inconsistencias de este informe respecto a lo presentado por la Comisión Nacional de Energía. Esperamos que cualquier nueva legislación tenga bases técnicas sólidas y garantice la sostenibilidad de la industria y, por sobre todo, tenga a los clientes en el centro. Concretamente, ¿no va a haber una solución a corto plazo? ¿La solución de AGESA se va a mantener en el tiempo? Nosotros estamos preocupados de enfocarnos en las causas del problema. La situación de AGESA en particular es algo que le corresponde a la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía sí dice que se puede solucionar mediante un proyecto de ley la situación de AGESA. Fue lo que dijo en su informe. Sí, pero ese proyecto acotado no tenía la viabilidad política para seguir adelante. El CERNAC será parte de la demanda que ha presentado la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile ante el Juzgado Civil. Tampoco hay novedades sobre la demanda colectiva presentada por la Corporación de Consumidores y Usuarios, que busca compensaciones para los clientes y en la cual el CERNAC se hizo parte. La justicia admitió a trámite una medida precautoria para bajar los precios, mientras la demanda sigue en etapa probatoria. Significaría una rebaja ahora, inmediata, de entre un 12 y un 20%, según lo que determina el tribunal. Nosotros esperamos que eso se pueda ocurrir. ¿Tienen alguna esperanza de que el tribunal pueda ocurrir? Sí, yo creo que puede ocurrir. Al calor de la polémica, el Congreso formó una comisión investigadora sobre el tema. Sesionó hasta enero, cuando emitió un informe que contiene recomendaciones para mejorar la fiscalización del sector. Todos en la comisión señalamos la necesidad urgente de que el gobierno envíe las indicaciones. No hay que olvidar que en el gobierno anterior quedaron presentados estos proyectos de ley que el presidente Boric retiró y que hoy día lamentablemente significan que, según lo que ha señalado el fiscal nacional económico, si se hubiesen hecho caso a sus recomendaciones, hoy día el gas ya sería más barato. Por lo tanto, aquí el presidente tiene que dar explicaciones. Ya no puede seguir escudándose en su ministro. Cuando existe esta integración resulta peligroso para el mercado. Algo no anda bien, que yo estoy duplicando mis funciones. Y frente a eso, debió haber puesto más alerta tanto el Ejecutivo como los organismos fiscalizadores. Hace un año, Rolando Gallego mostraba su molestia por los costos que debe enfrentar en su panadería, uno de cuyos principales insumos es el gas natural. Y la verdad es que ha pasado un año y el precio del gas ha bajado, pero no en la misma proporción a lo que deberíamos haber tenido de baja. Pero al final, las autoridades, yo por lo que yo sé, no es mucho lo que hicieron, porque no vi yo que se creara inmediatamente un efecto de bajar el precio, ¿te fijas? Tras congelar la ley corta, el ministro Pardo y los senadores acordaron formar una comisión de expertos que recomendara una nueva regulación para el mercado del gas de cañería. Esos expertos acaban de entregar su informe y el primer consenso es que la actual legislación no sirve. No es un buen sistema. Es un sistema que no se ocupa en ninguna parte del mundo. Un pésimo sistema, no sirve para nada. Y eso es lo vigente y lo que se requiere cambiar sí o sí. Los expertos proponen un cambio completo que permita abrir las redes para que otras compañías puedan vender gas natural a través de las cañerías de Metrogas en Santiago y de otras empresas en regiones. Así, cada familia podría elegir a quién comprarle el gas natural. El permitir que terceros puedan ocupar toda la red, desde los terminales hasta las redes de distribución y poder, por lo tanto, generar competencia donde hoy día no la hay o no la hay con la suficiente fuerza. ¿Yo como cliente podría elegir a quién le compro el gas? Así es, esa es la idea y esto es algo que se aplica en muchos países del mundo. En ese sentido, habría un cambio de que nosotros estaríamos permitiendo que terceros, que no sean el propietario de la red, vayan y comercialicen gas. Entonces, que te hagan ofertas, tal cual como, por ejemplo, en la industria de medios de pago. ¿Estás seguro que marcaste el carrier más barato? Te sorprenderá ver los precios del carrier 117. Chilesat, el camino más corto para llamar larga distancia. Nuevo plan non-stop para que hable sin parar a Chile y al mundo, pagando solo los 10 primeros minutos de cada llamada. El resto es gratis. Tal vez usted recuerde estos comerciales. Era 1994 y en Chile se lanzaba el multicarrier. Usando el mismo teléfono y marcando 3 dígitos, usted podría elegir a través de qué compañía hacer una llamada de larga distancia.
8 empresas ofrecieron sus servicios. Al terminarse el monopolio, la competencia derrumbó los precios. Una llamada de un minuto a Estados Unidos pasó de costar $2.4 en 1994 a $0.45 en 1998. Un avance similar se produjo décadas más tarde con los celulares, cuando se permitió que nuevos competidores ofrecieran planes a los clientes mientras pagan por el uso de las antenas a las empresas establecidas. Muchos de quienes ocupamos el teléfono móvil ni siquiera nos damos cuenta de que una buena parte de esa llamada se ha conducido a través de redes de terceros y no de la red de la empresa a la que le pagamos la cuenta. Los expertos proponen algo similar, un multicarrier del gas, en que la misma cañería pueda ser usada por otras empresas para ofrecer un producto más barato. ¿La persona qué podría hacer? ¿Podría cambiarse? ¿Podría elegir? ¿Podría cambiarse y elegir? Absolutamente. Así es como los planes, ponte tú, de telefonía. Siempre la competencia es el mejor motor para ejercer presión de precio a la baja. Es un modelo que ya se usa con el gas y con la electricidad en gran parte de los países de Europa, una idea que tanto las asociaciones de consumidores como el gobierno ven con buenos ojos. Es un modelo que yo creo que es el que debe cambiar para poder que tengamos un mercado competitivo y no tengamos estas distorsiones que están ocurriendo ahora, donde es monopólico, porque hoy día es monopólico. Si hay mayor competencia, consecuencialmente deberían bajar los precios. Es una discusión que podría cambiar para siempre el mercado del gas de cañería, pero que recién comienza. Sobre este informe de los expertos, el gobierno ahora preparará un proyecto de ley que tendrá que enfrentar el largo trámite parlamentario. Pucha, yo entiendo la necesidad a veces de plazos, pero los plazos han funcionado mal en otra instancia, en esta misma materia. Entonces, lo importante para mí y para el Ministerio es construir un consenso duradero, y si eso significa tomar más tiempo, no lo vamos a tomar. Pero aquí ha sido imposible. ¿Y por qué ha sido imposible? Yo creo que es el peso de la industria, yo creo que es el peso del el poder económico que tiene la industria. ¿Va a demorar eso entonces? Sí. ¿Años? Esperemos que no, digamos, o sea, yo soy optimista y creo que podemos construir un consenso relativamente rápido. La Asociación de Empresas de Gas Natural, que agrupa a 11 compañías, tampoco estuvo disponible para una entrevista, pero nos enviaron esta declaración. La ley del gas nueva, que data del año 2017, aún no termina de ser implementada. Cualquier cambio que se introduzca a nuestra legislación sectorial, creemos nosotros, debe propender a profundizar los beneficios del gas natural en nuestra matriz energética. Entendemos que con esto se inicia un trabajo prelegislativo del que esperamos ser parte y aportar desde nuestro sector. Mientras el mecanismo de Metrogas y AGESA sigue siendo exactamente el mismo que hace un año, y la situación de 785.000 familias de la región metropolitana también. Este contrato está vigente hasta el año 2030. Por lo tanto, si no se hace nada hoy día, de alguna manera este sobreprecio, si tú quieres, podría mantenerse hasta entonces. Como cambiamos completamente el modelo regulatorio, algo como lo que ocurrió entre Metrogas y AGESA, con nuestra recomendación regulatoria, no podría volver a ocurrir en Chile. No puede consolidarse un abuso de lo que pasó aquí, en que a espalda y burlándose de la ley, tú creas un mecanismo porque me bajaron la tasa de utilidad, invento una martingala para poder obtenerla por otro camino y donde no tengo regulación. Eso es lo que es inaceptable. Hay un dicho que dice que no por mucho madrugar amanece más temprano, y la realidad de nuestro Congreso, de la fragmentación política, es que es costoso y toma tiempo construir acuerdos, pero esa es la realidad con la que tenemos, digamos. Nos puede gustar o puede no gustarnos, pero eso es lo que es. Y esta es la realidad, a un año de una promesa presidencial que sigue pendiente.